chiste más esperado de ayer la radio. Hablaron todos de... Nos peleamos para que hablen y nos reconciliamos para que hablen. Esto es prensa pura. No, ¿sabes qué? Me extraña, ¿no? Porque creo que Clarín, no sé, les agradecemos la preocupación. Dijeron que nosotros logramos lo que no logran los políticos, que es la reconciliación. Mirá vos. Entonces, reconcilian que están peleados. Y además, nunca estuvimos peleados, quiero aclararlo, pero... el criterio parece que es noticia no diaria. ¿Sabés, Gaby, que yo pensé mucho, porque esto me lo dijo mucha gente. Yo ayer me puse a leer los mensajes que nos mandaban. Y mucha gente decía, qué bien que viene el ejemplo. Y yo pensaba que en las personas que tenemos buen corazón, nadie quiere estar distanciado en discordia, porque te hace mal, te envenena, ¿viste? Pero, escucha, ya... Esto es así, la diferencia entre nosotros dos, vos y yo, y los políticos es que vos y yo no nos vimos 6 meses porque yo tenía el otro estudio, porque no vimos. No nos llamamos por teléfono y nos dijimos, che, vas a pedir aumento este año, con otro. Los políticos están todos los días juntos tomando café y se pelean adelante de la cama. Esa es la diferencia, que no estaban peleados, son todos lo mismo, ¿no? Aparte, décadas de familias en silencio por 100 años de soledad. Y aparte, sí, también, yo creo que el rencoroso en un punto el rencor es una muestra de mucha inseguridad. Seguro. Porque en definitiva tenés que estar, agazaparte tanto en tus argumentos para que valgan, que no podés volver a hablar con otro. Uno tiene una vida afuera y ya está, quedó todo un paquetito. Queda acá adentro. Y tampoco que volvimos a encontrarnos para no ser cada uno quien es, porque si un día tenemos que discutir, pero olvídate, nadie se va a Le vamos a seguir dando a la gente la honestidad y la franqueza de hablar libremente. ¿Viste?